Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola, buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, se le escucha. Ay, gracias, buenas gracias. Noches. Disculpen que no podía abrir el micrófono, pero es que estaba despidiéndome de mis alumnos de la universidad que ya a los últimos 5 minutos les agarra de estarme pregunte y yo diciéndole ya adiós a todos, ¿verdad? Pero ya estamos por aquí, vamos a comenzar. Miren, menos mal que a tiempo me conecté. Ya vamos a comenzar, pero veo que faltan varios. Quiero ver, solo tengo 16, pero ahí se están incorporando. Un minutito les vamos a dar para empezar por temas de tiempo. Bien, ya está el minuto ahí. Bien, vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Bienvenidos ya a su 5ª sesión. Recordarles que esta semana vamos lunes, martes, miércoles y viernes. El jueves, por ser asueto, hay que descansar, hay que ir a marchar en el día, hay que hacerle honor a la patria, ¿verdad? Así que el viernes terminamos curso. Recordarles que esta semana ya tienen que ponerse las pilas con el laboratorio 3. Y con su examen final, ¿verdad? Y con las indicaciones que siempre Karen nos ha compartido en el chat para que no olvidemos, ¿verdad? Cumplirlas al pie de la letra y que podamos terminar con éxito este diplomado. Buenas noches, Brian. Bienvenido. Mire, ahí está abriendo cámara, me llega. Bueno, ahí veo que está. Gracias. Está Natanael también por ahí. Está Omar Antonio, Fidel que ya está por ahí. ¿Saben a quién no veo? Ay, ¿cómo se llama este niño? Se me olvida el nombre. Voy a pasar lista mejor, permítanme. Quiero ver, aquí estamos listos ya con la lista de asistencia. A Lesser, no lo veo. ¿Qué se me ha hecho Lesser? No entra. Sí, por aquí estoy ya. Ay, ya lo vi. Ajá, más le vale. Mira, no lo veía. Bien. Ya les tomo asistencia, permítanme. Vamos a ver. Estamos fecha 12, si no me equivoco. 12, aquí está. Bien, me van diciendo presente para poderles tomar rápido la asistencia. Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. Alejandra María Cibrián Melchor. Alejandra María Cibrián Melchor. Natanael Molina Bonilla. Presente, buenas noches. Buenas noches. Brian Antoni Calderón Martínez. Presente. Carlos Daniel Reyes Pérez. Carlos Daniel Reyes Pérez. Carmen Yamilet Mercado de Quevedo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Sailly Maricel Romero Díaz. Elías Ernesto Monterrosa Recinos. Emerson Edgardo Enrique Alfaro. Eric Mauricio Otero Trejos. Eric Vladimir Hernández Centeno. Evelyn Emilia Guzmán Guardado. Fidel Sánchez Zamora. Buenas noches. Francisco Alexis Lipe, ya le oí Fidel, gracias. Francisco Alexis Lipe Lue. Guillermo Antonio Rivera Peña. Héctor Enrique Merlo Juárez. Presente, Eli. Imelda Janet Ávalo Guevara. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jamie Gisela Montúfar de Bonilla. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jonathan Lesser Lara González. Presente. Luis Alexander Quevedo Hernández. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mauricio Hernández Alvarado. Buenas noches. Buenas noches. Mónica Yesenia Mariona Morán. Buenas noches, presente. Omar, buenas noches. Omar Antonio Martínez Corcios. Omar Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches. Roxana Elizabeth Murcia Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ruth Mariela Castillo Alfonso. Ruth Mariela Castillo. Sandra Yanet Hernández Romero. Presente. Gracias. Silvia Marisol Villalta Martínez. Silvia Marisol Villalta Martínez. Teresa y Olivet Sánchez Amaya. Presente. Vanessa Alexandra Ortiz de Padilla. Presente. Judith Dionelia Bautista Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, bienvenida. Bien, por ahí, miren, hay varios que todavía no están, ¿verdad? Voy a pasar una intermedio allá por las 9:20 para ver si se han incorporado, para no estar interrumpiendo la clase, ¿verdad? Hola, Lic, buenas noches. Hola. No le dije presente, pero aquí estaba. Ay, Evelyn. Vaya, pues ahorita se la pongo. Evelyn Emilia, ¿verdad? Bien, ya los demás al final lo vemos para que no nos sigamos atrasando. Bien, vamos a comenzar. Buenas noches, espero que hayan tenido un fin de semana muy agradable, un fin de semana de descanso. Ya vi que ahí están entrando algunos. Les dije que a mediado de clase voy a pasar otra vez a asistencia para poderles poner los que no estaban. Y no se preocupen que desde que entran los minutos comienzan a contarles y el sistema los rastrea. Pero igual mi obligación es pasarles asistencia y que quede grabado su presente. Así que a mediados de la clase vuelvo a hacer otra pasada y con los que ya, yo ya identifiqué que no contestaron en la primera lista. Bien, vamos a comenzar saludándonos, un par de saludos ahí. Quiero ver cómo nos encontramos de ánimo. Yo sé que hasta ahora es pesada, pero vamos a ver, Jonathan, ¿qué tal su fin de semana? Jonathan Lesser, vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo estuvo? ¿Descansó más o menos? ¿O le toca peor porque ve lo de la parte del turismo ahí de su lugar de residencia? Bueno, buenas noches a todos. Este fin de semana lo tomamos de descanso en las actividades de la página porque se realizaba la coronación de la reina de las fiestas patronales. Entonces, esa actividad tenía acaparada la atención de toda la gente. Sí, a todo el mundo. Entonces, aunque hiciéramos una actividad, no iba a tener mucha audiencia. Sí. Y también, por otra parte, hubo un corte energético. Hijo. Entonces tocó descansar así un poco a la fuerza. Ok, mire, pero qué bueno que logró descansar un ratito. Si no es así, no descansamos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, qué bueno, les dije. ¿Cómo está el día? Viene con pila todavía. Ya tiene la última pila, pero vamos. Aguantamos. Ahorita todavía tiene unas 3 barritas en la pila, así es que sí, yo creo que sí. Excelente, mire, yo estoy aquí desde las 9. Así se lo digo, desde las 9 de la mañana. Hoy me toca seguido. La pausa que hago es a las 11:05, perdón, y me voy a traer a mi hija al kinder. Regreso, entro a las 2, salgo a las 6. Tengo una pausa de 40 minutos que me tocó irla a explicarle a mi hija lo que va a exponer mañana de 4 añitos. Les dije que iba a exponer el escudo de Costa Rica mañana y a las 6:40 ya estaba con los de la U. Así que vamos con todo, pero mire, ya cuando llego a la cama ya digo, ay, misión cumplida, ¿verdad? Nada mejor que acostarse haciendo lo que uno sabe hacer en el día, ¿verdad? O más bien lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Espero yo saberlo hacer también. Fidel, ¿y usted qué me cuenta? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Qué tal? Buenas noches, Linda. Pues creo que pasamos un fin de semana agradable con mi familia, ya que un hermano estaba cumpliendo años y nos había invitado. Entonces, también los de la unidad de contabilidad, me dijeron que fuéramos a un paseo día sábado, entonces fuimos y después de ese paseo me incorporé ahí en la fiesta de mi hermano. Mire qué excelente. Los dos han estado de pachanga, pues Lesser y usted, mire que me alegro, qué bueno, ojalá que a todos les haya tocado así, ¿verdad? Gracias, Liencia. Eso, y Natanael, miren, hoy solo los hombres saludando. Natanael, ¿y usted también de fiesta? Buenas noches, gracias. Pues exactamente. ¡Hala, no le creo! Así que tuvimos una celebración con la familia ahí. A comer, luego un pastel aquí en la casa para mi mamá y todo bien. Vaya, qué bueno. Trabajaron un poco en el negocio, pero gracias a Dios vamos todo bien. Empezando la semana. Ya de septiembre para allá ya todo es fiesta, la verdad. Ya solo somos excusas esperando diciembre. Bien, mire qué bueno, que me alegro que hayan podido disfrutar, ¿verdad? Yo sé que ya el lunes damos cuenta de lo que no descansamos el fin de semana por andar de fiesta, pero la verdad es que la familia es primero y hay que disfrutarla lo que se puede. Bien, buenas noches, entonces cuéntenme si anduvieron de fiesta, cómo hicieron para ver el documental, a ver qué pudimos observar en esa parte, como estábamos viendo el tema de las redes sociales. Me gustaría escuchar algunos aportes, algunas opiniones de qué les pareció el documental a los que lo lograron ver. Por ahí estuvieron preguntando en el chat. Algunos sí pudieron verlo en Netflix, otros lo andaban buscando en YouTube, pero yo en YouTube no lo hallé, les voy a ser bien sincera. Pero ahí vi que se estaban compartiendo los enlaces, que alguien ahí se comprometió a descargar. Espero que les haya podido apoyar. ¿Qué comentarios merece ese documental que pudimos ver a todos los que están ahí con el tema de las redes sociales, con sus emprendimientos y sus empresas? Vamos a empezar con Brian Antoni. A ver, cuéntenos, Brian, ¿qué le pareció? ¿Cómo se siente después de haber visto eso? No, licenciada, todavía no lo he podido ver, pero lo que pasa es que usted mencionó que alguien se había comprometido a descargarla y era yo, pero... Ah, no digo. Yo les mandé el link porque pesaba más de 4 gigas y WhatsApp es mentira, no lo deja pasar. Correcto, sí, es cierto. A ver, ¿quién sí lo vio? Pero vio el resumen o no lo vio tampoco. Es que ay, Dios. Quiero verla toda en Netflix. Ahora la veo una noche, ahora la veo. Ay, Dios, está bien, pues vamos a ver quién sí lo logró ver, levánteme la mano. ¿Quién lo vio? Nadie lo vio, no les creo, muchos se fueron a fregar. A ver, Natanael ya lo vio, vamos a ver qué nos comenta Natanael. Hola, la verdad lo escuchamos, no le oímos. Si se puede acercar al micrófono. Hola. No le escuchamos. Hola. Hoy sí. Ok. La verdad que interesante. Estuve viéndola hoy durante el día en el trabajo, ¿verdad? Por lapsos. Y ya cuando venía en el bus por Solutlán, sí, ya pude verla directamente. Y sí, es bien interesante cómo se aborda todo, ¿verdad? Cuando empecé a verla en la tarde, un poquito lo que era el documental, me interesó un poco cómo se manejaban las redes, ¿verdad? Y el ejemplo, claro, como ponen ellos ahí de cómo van dando una imagen a cada persona, ¿verdad? Se crea un perfil de cada uno y así mismo pues se le pasa lo que es el contenido que ellos creen que va a ser adaptado para esa persona. Y me llamó mucho la atención. Y lo medí con las publicaciones que hemos hecho en las páginas del hotel, ¿verdad? Y estaba viendo de ciertas publicaciones y que también me llamó mucho la atención y es algo que quería investigar yo de forma personal. En la página del hotel, pero directamente en el hotel de playa, a veces compartimos posts, ¿verdad? Obviamente son modelos. Tratamos de cuidar la imagen mucho y no permitimos como bikinis, cosas así, no. Sino que mujeres, pero modelos, pero como le puedo decir, cuidando también su imagen, ¿verdad? Pero me pareció bien llamativo en cuanto a cómo Facebook muestra la publicidad. Hemos pautado y hay publicaciones y eso sí me llamó mucho la atención y eso es lo que me quedó de que yo dije, lo tengo que investigar, porque tenemos como diferentes publicaciones, ¿verdad? Pero digamos que tal vez usted me puede ayudar aquí un poquito en esto, en las publicaciones donde las modelos estaban en cuerpo completo, salían ellas, ¿verdad? Obviamente la publicación ahí, de la pasadilla, por tanto, y que incluye la pasadilla, pero cuando era cuerpo completo de la modelo, la mayoría de vistas eran solo de hombres, pero cuando era una publicación, siempre las mismas modelos, pero ya sentadas y nada más se veía lo que era como su rostro, el rango que más la veía eran mujeres. Entonces yo dije, ¿en qué estará esto de que Facebook muestra más a los hombres? Y creo que ahí sí, es como que no de verdad que no encuentro la lógica, ¿verdad? No sé, los parámetros de Facebook para mostrar este contenido, o sea, de por qué cuando son modelos se muestran directamente a hombres. Yo sé que por gusto y preferencia, ¿verdad? Claramente. Pero es como, o sea, me llamó mucho la atención porque es prácticamente lo que se ve en el documental, de que dicen los muchachos, ¿verdad? Eso le va a llamar la atención, eso le va a gustar. Y la forma como lo atrapan a la persona para seguirle mostrando más y más y más y más contenido, de verdad asusta. O sea, más con eso de que lo conocen a uno mejor que uno mismo. Saben cómo uno se siente, cómo uno está de ánimos, que incluso nos pueden llegar a hacer que pensemos ciertas cosas que creemos que es nuestro raciocinio, cuando realmente es algo que ellos quieren que pensemos. Entonces realmente es bien complicado y sí, da un poquito de miedo todo, o sea, miedo en el sentido de que nuestra información está bien expuesta al mundo cibernético. ¿A qué nivel han llegado a controlar, verdad? Sí. Esto yo creo que va más allá de una parte de mercadotecnia, va más allá porque ya es bien invasiva, o sea, esta parte es como bien invasivo. Y se supone que lo que el marketing digital quiere no quiere llegar a eso, ¿verdad? De la invasión. Pero es lo mismo, o sea, es de que tengamos claro que nosotros en este caso somos el producto para ellos, ¿verdad? Y sí, a mí me llama la atención también lo que usted dice, pero póngalo también del lado de los hombres, no crea, o sea, que los hombres, que sean los hombres los que salen así bien, digamos, demostrativos, y le aseguro que también las mujeres se van a meter a ver ese tipo de material, ¿verdad? Le digo porque pasa, pero fíjese cómo me dice usted, muchos hoteles de playa no y cuidan eso de la imagen, como usted dice, Natanael, y ponen más imágenes familiares, porque lo que tratan es de vender como ese esparcimiento familiar, ¿verdad? Porque para eso también aquí, yo no sé si usted sabe, pero aquí en el país hay hoteles que son exclusivamente para personas solteras, mujeres y hombres, que ni siquiera permiten niños en sus instalaciones. Hoteles aquí en el país, miren, le debo el nombre, pero tengo una amiga que trabajó ahí un tiempo y mañana le prometo, por si acaso ustedes no saben el nombre, le prometo que le consigo el nombre, pero existen. Y ese tipo de hoteles, obviamente, como su segmento es personas solteras, jóvenes, hombres y mujeres, tienen una edad, por supuesto, ¿verdad? Me imagino que desde que son 18 años en adelante, mientras estén sin pareja, o más bien, déjenlos solteros, que no tengan hijos, pues prácticamente es, pero usted también dice, ¿verdad? Bueno, yo tengo parejas de amigos que están casados y no tienen hijos, pues podrían ser segmento, pero no es su fuerte. Me refiero a que no es familiar, pues, el hotel, ¿verdad? Y existe aquí en el país, son dos, creo, que son de los mismos dueños. Entonces, ahí es donde usted dice, ¿verdad? ¿Qué tipo de contenido voy a generar? Pues dependerá mucho de mi segmento de mercado. ¿Quién más es el que vio? ¿Qué otra opinión tenemos acerca de este documental? Vamos a ver, Luis Alexander. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, fíjense que me llamó la atención el hecho de que las redes sociales surgieron con el propósito de acercar a las personas, de poder comunicarse, pero llegó un momento donde me parece que la esencia del enfoque de las redes sociales se pierde, y es ahí donde muchos trabajadores, tanto de Facebook, de Google, TikTok, se dan cuenta que el enfoque ahora es comercial, y ellos buscan la manera de hacerles ver a los accionistas y los dueños de las redes sociales que verdaderamente se perdió la esencia por la cual estas surgieron. Y pues ellos buscan la manera de hacer conciencia, pero al parecer no los escuchan porque pues... Fueron parte. Correcto, sí. Y al final ellos por la parte ética deciden renunciar, y es como nos cuentan desde la otra perspectiva el manejo de las redes sociales actualmente. Exacto, gracias Luis. Y mire cómo es de crudo, ¿verdad? Esa parte donde la mayoría justamente han renunciado o se han cambiado y han visto que es lo mismo. ¿Pero por qué? Porque lo ven del lado de tanto como colaborador como del lado cliente, y básicamente su familia se convierte en los títeres que ellos mismos dominan dentro de sus compañías, y crea como ese sentido de conciencia más que... Soy más consciente de lo que sucede, más que pertenencia hacia la marca que yo trabajo, pues. Y yo me acuerdo que uno de los que más me llamó la atención era un señor que decía que sus hijos no tenían ni celulares, ni parece que ni televisión, creo. Y usted dice, ¿cómo es posible si tienen dinero? Porque trabajaron en buenas empresas, pero llega a ese nivel que como estaban adentro sabían lo que es. Y otro que decía que en su casa parecía que a las 9 de la noche, creo que mencionan que ya no puede estar prendido ningún dispositivo, algo así, ¿verdad? Entonces usted dice, ah, pero bien que es como bien incoherente, ¿verdad? Que usted diga, yo trabajo en la Coca-Cola, pero en mi casa nadie toma gaseosa. O sea, es como, no me hace clic, pero pasa porque esto llegó a ser así de grave para esos niveles, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera dar su aporte para ir cerrando esta parte? Y véanla, hombre, véanla para que la podamos seguir comentando en todas las clases que faltan. Lesser, ¿quería darnos algún aporte? ¿La logró ver? Sí, la logré ver. Lo que pasa es que la manita de levantar, la reacción de levantar la mano no me aparece. Entonces, por eso tenía un pulgar, pero sí quiero aportar. Dele. Me parece bien interesante el hecho que se nos vende que algunos servicios son gratuitos, que tener una cuenta de correo es gratuito, que tener una red social es gratuita, pero al final realmente siempre se paga de alguna manera. Entonces, quizás entre todos pagamos ese precio, siendo un número estadístico. Cuando ya se le vende en la publicidad, por ejemplo, bueno, son 50,000 seguidores, son millones de seguidores, y entonces le vamos a cobrar X cantidad de dinero por aparecerles a ellos. Esa es una parte. La otra parte es cómo el hecho de que logran hacer algoritmos para adivinar lo que nosotros quisiéramos consumir o la información que quisiéramos que nos aparezca. Y a mí me pareció hace tiempo algo bien curioso. Yo creo que estaba programando, un viaje, y a partir del momento en que yo comenté que iba a salir de viaje, me empezaron a aparecer paquetes turísticos. Y me pareció así, ups, ¿nos escuchan por los micrófonos o cómo? Porque yo realmente no lo había compartido con nadie en la red. Sin embargo, ya era parte de lo que a mí me parecía en anuncios publicitarios. Entonces, eso sí me dejó bastante asombrado, solamente. Fíjese que yo creo que sí nos escuchan porque, mire, o sea, uno comenta, vaya, por ejemplo, no, y que también se fijan que en el documental mencionan a Pinterest. Entonces, con Pinterest casi todos los que nos metemos a ver Pinterest, ya sea en la aplicación del celular, les voy a poner mi experiencia. Yo bajé Pinterest porque yo lo ocupo mucho con el tema de mi hija, pues yo de ahí saco ideas, que empecé con las piñatas, ¿verdad? Y bien me acuerdo que una amiga me dijo, no te metas a Pinterest, no te vas a decidir nunca, si ya tenés la temática de tal cosa de la piñata, ya hacelo así, velo solo en Google, ahí casi no te salen, y ya elegí. Y miren, no hombre, pero ni me había dicho 2 veces y ya estaba metida en Pinterest, o sea, como que me dijo, metete. Pero con lo que les quiero poner ejemplos es, con respecto al comentario de Lesser de los viajes, yo Pinterest, por ejemplo, lo ocupé en esa ocasión para eso, pero este año lo ocupé porque me vi de viaje también. Y estábamos bien emocionados con mi esposo porque a pesar de la edad que tenemos, iba a ser primera vez que íbamos a ir a Disney. Y llevamos a mi hija, por supuesto, pero nosotros creo que estábamos más emocionados que ella. Y me metí a ver páginas de Disney para ver si nos mandaba a hacer la camisa y todo para ir como bien bonitos. Y miren, solo me metí, puse, o sea, a ver cosas de la camisa que me quería mandar a hacerles. Y de ahí, en Pinterest, desde la aplicación de Pinterest, que lo tengo registrado con una de mis cuentas de correo. Y no es la cuenta, quiero que le quede claro que no es la cuenta que tengo en Facebook. Sin embargo, solo me pasó eso. Yo no sé, es que todas están asociadas. Ahí hay una alianza que no conocemos, oculta. Y mire, me empiezan a salir el montón de videos en Facebook de como que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, decía tips de qué llevar de comer a Disney o tips que para que no gastes de más en Disney, cosas así. Entonces era como, igual lo vi, ¿usted qué cree? Lo vi, sí iba a ir para allá, o sea, todo lo vi. Entonces, cabal, yo siento que hay alguna aplicación que está asociada con otra y por eso es que pasa este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, pero vamos a continuar y gracias, Francisco. Yo le voy a tomar asistencia a mediados. Luis Alexander, ¿quiere decir algo? Sí, de hecho, con respecto a lo que dicen del micrófono y la cámara, incluso hasta las aplicaciones, si usted va a la parte de las políticas y privacidad, ahí dice que ellos tienen como el derecho de hacer uso del micrófono y la cámara. Ah, sí, eso sí, creo que nos había dicho la vez pasada, ¿verdad? Sí, de hecho, se me olvidó en ese momento comentarles que cuando uno descarga la archivo wallet, ahí dice que ellos tienen el acceso también a lo que es la cámara y el micrófono. ¿En serio? Uy. Sí, sí. Ahí sí ya me da más miedo, usted que sepan lo que uno hace aquí en el gobierno. Qué terrible. Bueno, yo esa ni le he bajado, la verdad. A ver, por ahí estaba alguien levantando la mano, no la bajen. Vamos a ver quién iba a opinar por ahí, Eric, creo que era. ¿No? ¿Vi mal? Bien. Fíjense cómo va de amarrado los contenidos que ahora nos toca ver posicionamiento en el marketing. Solo denme un minuto y vuelvo. No se me vayan a desconectar. Menos de un minuto, 30 segundos. Denme un chance, ya vuelvo. Perdón, ya estoy por aquí, seguimos, fue rápido. Bien, hoy vamos a ver un poco sobre el posicionamiento también y aquí podemos ir relacionando con todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De todo lo que ha logrado acaparar esta marca como Facebook y todas las redes sociales en general, pero siempre hay una más que otra, creo yo que de las más fuertes, creo que es Instagram y Facebook, ¿verdad? Y me atrevería a decir que TikTok ya va por ahí, pero es que es otro tipo de contenido y es además otro segmento también, entonces creo que estas dos antes mencionadas creo que son como un poquito la más fuerte. Acá en esta parte vamos a ver el posicionamiento como concepto de marketing basado también como en la colocación por parte de las empresas de sus marcas, entonces digamos que aquí lo vamos a hacer como una parte en la parte imaginaria colectiva de los consumidores. Entonces hay que entender como introducción que por medio de mecanismos de mercadotecnia, las compañías hacen que los clientes tengan como una percepción particular de ellas, ¿verdad? Entonces eso es importante que tengamos en cuenta a la hora que hablamos del posicionamiento de marketing. Entonces, también a través del posicionamiento, una compañía de repente persigue contar con esa posición, digamos, distinguida y positiva en cuanto a las opiniones que sus potenciales clientes pueden tener de ella o de su marca o de su empresa. Este conocimiento ayuda a la creación de diferentes acciones en la vida de repente de una organización y a la toma también de decisiones, especialmente en el ámbito de la mercadotecnia. Entonces, el posicionamiento es un importante mecanismo en términos de medición de competencia, ya que las empresas buscan conocer lo que realmente provocan en las personas frente de repente a la reacción por parte de estas, ¿verdad? Frente también a sus habituales competidores, valorando por supuesto la percepción y sacando conclusiones de dicho análisis de cara a las futuras estrategias de marketing que van a ir utilizando. Entonces, alternativamente, el posicionamiento permite a las empresas conocer si la imagen que desea proyectar al mundo, digámoslo así, es la que realmente es recibida por parte, por supuesto, de sus consumidores, de sus bienes y servicios. Si realmente estamos transmitiendo, digámoslo así, lo que queremos, afectando, digamos, esta comparación a la imagen de marca, también a la reputación que está teniendo y, por supuesto, a la imagen corporativa. Entonces, para esto, ¿qué es el posicionamiento? Acá les presento un concepto. Es la técnica que se utiliza para crear una imagen o identidad para un producto, marca o empresa. Es el lugar que un producto ocupa en un mercado determinado, tal como lo percibe el público objetivo. Posicionamiento es algo que se sitúa en la mente del mercado. En la mente del mercado, miren, la imagen creo que dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Una posición de producto es ese modo. Es el modo en que los compradores perciben el producto. El posicionamiento se expresa relativamente a la posición ocupada por la competencia o por la empresa misma. Reposicionamiento ya implica de repente cambiar la identidad de un producto en relación a la de productos competidores y en la mente colectiva del mercado objetivo. ¿Por qué creen ustedes, más o menos, que las marcas trabajan como un estándar parecido a la de la competencia? Por ejemplo, hablemos de las salsitas, un ejemplo bien básico. Las salsitas, las más conocidas, más no las más consumidas, son las Naturas. ¿Sí? Todos creo que hemos oído de esa marca, las Naturas. ¿Por qué las marcas similares han optado por usar colores bien iguales, el empaque bien igual? ¿Por qué? A ver, ¿qué opinión merece esta parte? ¿Por qué, teniendo tantas formas de diseñar un empaque, tenemos que hacer algo bien parecido a las salsitas Naturas? A ver, ¿por qué será? ¿Qué es lo que pensamos si nos toca estar de ese lado de... porque yo diría, chica, hagamos algo diferente, ¿verdad? Pero hay una cosa ahí estratégicamente hablando. Vamos a ver, Brian, ¿qué nos dice? Porque tratan de confundir a las personas pensando que es la misma marca. Correcto, porque lo que buscan es confusión. Vamos, por ahí está, quiero ver quién más está levantando la mano. Héctor, vamos a ver, Héctor. Buenas noches. Buenas noches. Yo pienso, licenciada, que es porque las marcas principales o la competencia más fuerte ya está posicionada en el mercado. Entonces ellos buscan seguir esa tendencia, ¿verdad? Y la gente pues ya tiene una costumbre por dicha marca. Correcto, porque la gente como ya porque las Naturas, aunque el precio sí, sabemos, ¿verdad? Que hay una diferenciación ahí de precios por centavos, pero las Naturas es un poquito más alto el precio que la Chula, que la Dani. La Dani tiene, ¿verdad? Ahorita miren, unos alumnos que acabo de tener en exposición me acaban de exponer el FODA del Super Selectos. No, hombre, se mandaron con la explicación porque realmente... resaltaron dentro de sus fortalezas sus propias marcas, ¿verdad? Que era la Dani y las Selectos. Y justamente, miren, todas, estas dos, por ejemplo, la Chula, la Dani, creo, no sé qué otra es también de esas salsitas, tienen el mismo empaque, el mismito para las salsas, para los frijoles, para las latas, el mismo tienen. Y es justamente porque buscan que el posicionamiento de las Naturas ya está ahí. Y además quieren confundir a la gente, ¿verdad? O sea, aparte de, aunque mire, yo le voy a decir algo, los consumidores somos súper astutos y los que hemos probado el producto sabemos, bueno, yo en ese caso soy un poco sensible al precio, les voy a ser bien sincera, soy ese tipo de cliente que soy sensible al precio, que si la calidad del producto es buena, no me importa la marca, les voy a ser bien sincera, en algunas ocasiones, en otras sí pago más, pero... En este caso particular de este ejemplo, yo sí compro Chula. Eso sí, la Chula me gusta más que la Dani. Y he llegado a comprar Dani, no les voy a mentir. Pero yo Naturas no compro, les voy a ser bien sincera. Ni me gusta. Ni me gusta. Pero la Chula, a mí el sabor sí me gusta y el precio me encanta. Pero la Dani también tiene a veces sus ofertitas, que yo creo que también ha sacado marcas Selectos en salsitas, compiten entre ellas mismas, pero hay una estrategia ahí también. La cosa es tener como dos opciones que posicionen más a la Chula y a las Naturas, y que compren la Dani o la Selectos, me da igual, es mía la marca, las dos son mías, que me compren. Pongo dos para que me elijan, eso es lo que pasa. Vamos a ver, por aquí hay un chat. Dice, igualmente Zully lo ocupan los Walmart, Maxi, despensa familiar, correcto, y despensa Juan. Y muchos productos hacen eso, los detergentes son unos, o sea, si ustedes se fijan, la mayoría de suavizantes, y voy a decir suavizantes porque ya sabemos cuál es la marca ahí poderosa, ¿verdad? La mayoría de suavizantes tienen el mismo empaque de la marca líder. ¿Cuál es la marca líder en suavizantes? Vamos a ver, ¿cómo le decimos a los suavizantes? Cualquiera que sea, ¿cómo le decimos? Suavitel. Suavitel le decimos a todos. Suavitel es la marca correcta. Es la marca líder y es la más alta en precio. Y miren, y a todos les decimos Suavitel y esa es la marca. Pero en realidad el producto es un suavizante para la ropa. Pero la marca líder es el Suavitel. Y también Selectos tiene su propio suavizante. Y hay otra marca, la Milder Baby y la no me acuerdo. Pero hay varias. Y también el cloro, que es la lejía es la marca, pero realmente eso es un cloro, pues aquí hay de varias, hay la Magia Blanca, la Casa Blanca, la no sé qué, bueno, miles, pero los empaques todos iguales. Mauricio, ¿quería agregar algo? Licenciada, fíjese de que, hablando de las salsitas Naturas, yo fui al ITCA a recibir un curso de especialización en pizzas y pasta. Ajá. Entonces, nunca encontré, en ese tiempo no se había comercializado mucho las salsas para pizza. Y opté y busqué diferentes marcas de salsitas. Entonces, yo me decidí a usar en la pizza la marca Naturas, porque fíjese que aunque a usted le gusta la Chula, a mí no me gusta el sabor de la Chula. Siento que la salsita Natura está bien posicionada y el sabor como que no lo han podido superar, ¿verdad? Entonces yo creo que la salsita Natura está bien posicionada. Y más los comerciales que salen en la tele, cuando se hace pollo guisado, entonces se le ve una textura bien bonita ahí a la salsa, aunque depende también cuánta cantidad se le eche, ¿verdad? Entonces, correcto. Pero creo yo de que para mí, la salsita Natura y la variación que tiene, pues, no la ha podido superar ninguna salsita. Correcto. A mi criterio. Hecho, ¿cómo? A mi criterio, le digo. Sí, no. Y es que, de hecho, hay que hablar lo que... No, cabal, a mí no me gusta, pero hay que hablar lo que es. La Natura es la líder. Y aún con el precio más alto, porque entre las demás... La variación de precios centavos, pero entre la Natura y las demás... sí hay una cantidad más moderada, más considerable, digamos, pueden ser hasta 10 centavos, 20 centavos, entre esas, pero entre las demás son 1, 2 centavos, lo más, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los detergentes, si ponemos por ejemplo, Rinso, ¿verdad? Contra el Dani, el Surf, el Sedex, el Unox y todos esos, Rinso siempre va a estar un precio más arriba, considerablemente en centavos, varios centavos de diferencia. En cambio, el Surf con el Dani son moneditas, o sea, de 1 a 5 centavos. Entonces, pero ya los otros ya estamos hablando de algunos hasta $1 de diferencia, ¿verdad? Pero a todos los detergentes les decimos Rinso. Miren, yo me recuerdo que en Merca 1 de la universidad yo ponía este ejemplo en uno de, en uno de los temas que vimos de posicionamiento, en donde es tan, también a veces tenemos marcas en nuestro cerebro que es porque uno por nostalgia, otro porque de repente se consumían en mi casa y bla, bla. Y nos pasa, o sea, pasa cuando ya nos independizamos, ¿verdad? Cuando nos volvemos, nos salimos de nuestras casas a vivir nuestra vida, nos pasa que a veces traemos marcas que vienen de generación en generación, pero porque esa usaba mi mamá, porque esa usaba mi abuela, porque bla, bla, y así, ¿ve? Pero llega un momento en la vida que cuando uno hace el súper, uno dice, no importa la que usaba mi mamá, o sea, yo voy a usar la que yo puedo pagar, ¿verdad? Pero eso ya se da cuenta usted después de 6 meses de vivir sola, ¿verdad? De que ya usted dice, no, yo no puedo estar gastando eso en el súper, ¿verdad? Pasa. Y miren, yo todavía tengo ese conflicto. Yo voy a tener 14 años de casada con mi esposo y todavía tengo ese conflicto en el sentido de marcas. Yo no lo puedo mandar a él al súper porque si lo mando, él trae todas las marcas que él conoce porque las conoce por prestigio, porque está posicionado en su cerebro, porque su mamá las usaba, incluso a estas alturas de la vida que él sabe cuáles son las marcas que usamos aquí en nuestra casa. Él sigue comprando marcas que él usa. Y para darles un ejemplo, si yo lo mando a él al súper, yo le tengo que poner la marca del detergente que tiene que traer y aún poniéndole el nombre me trae el Rinso. Fíjense. Si le pongo el pan de caja que tiene que traer, aún no es Bimbo, pero él me trae Bimbo, porque ese es el que él en su cerebro es el mejor, ¿verdad? Sí, es el mejor, pues, pero hay unos que son más baratos y para comer cualquier pan es bueno, pues, ¿verdad? Media vez tenga buen sabor, yo soy bien sensible al precio en algunos productos. Pero es lo que les digo, pero él no, claro, él no hace el súper siempre, entonces la que lleva las cuentas del supermercado soy yo. Ay, no, yo cuando viene, mejor ya no lo mando, miren, mejor le digo, anda a traerlo, lo pido en línea y anda a traerlo. Pero en la pandemia me pasaba, miren, ahí sí que gastábamos en tantas cosas porque él iba al súper, porque solo él podía ir, ¿se acuerdan que hasta memes hicieron de que solo los hombres iban y con la lista y todo? Pues igualito. Hagan de caso que por él lo hicieron el meme. Y miren, era terrible porque en su cerebro, en su posicionamiento de marca, obviamente todos conocemos cuáles son las líderes, pero no necesariamente las líderes son las mejores. Algunas sí, por supuesto, no cabe duda. Pero aquí tenemos, ¿ves? El posicionamiento está aquí. Están tan arraigados en nuestros cerebros que, díganme, ¿y él qué va a andar sabiendo cuál es el mejor detergente si él no lava aquí en la casa? Él no lava, o sea... Así como es de bueno el que yo compro, así es de bueno el Rinso, me explico. Y toda la vida le lavamos la ropa con el mismo y él cuando él va compra Rinso. Entonces, todavía que fuera porque le pica, ¿verdad? La ropa o porque le dio alergia o algo, pero no, o sea, simplemente lo compra porque es el que compraba su mamá y porque es el mejor y porque tiene la mejor publicidad y porque si es alto el precio es bueno, que tampoco es cierto, ¿verdad? No siempre va a ser así. Entonces, ahí es donde, así es como trabaja prácticamente, hablando en la práctica, el posicionamiento. Ahora, viendo otra lámina, las estrategias de posicionamiento, las bases más comunes para construir una estrategia de posicionamiento de productos son las que pueden ver en pantalla. Posicionamiento sobre las características específicas de un producto. Posicionamiento sobre soluciones, beneficios o necesidades específicas. El posicionamiento sobre el uso determinado de categorías. El posicionamiento sobre ocasiones de usos específicas, el posicionamiento contra otros productos, que es del que más hemos hablado, y el posicionamiento a través de disociación por tipo de producto. Y ahí es donde entra el tema de la confusión de todo el tipo de empaques que hay, ¿verdad? Si se fijan, el pan de caja, todos los empaques son iguales, todos. Y en la mayoría usan el color ocre o rojo, ¿sí o no? Yo creo que el uniquísimo que tiene blanco es el Bimbo, y de ahí... transparente los empaques, pero en la mayoría si ustedes van es rojo, que si usted no se detiene a leer, agarra cualquiera y usted cree que es el que usted consume, que así es. Pero también hay una parte que se ve en marketing, que no lo vemos aquí por temas de que el curso es corto, pero la psicología del color tiene mucho que ver con ese tema del posicionamiento. Yo los invito a que cuando tengan un chance lean esa parte de la psicología del color y ahí van a entender por qué algunos colores son los más predominantes en el tema de los empaques y las marcas, ¿verdad? Porque la gente, como somos bien visuales, hay algunos colores que justamente se usan porque llaman a la acción, ¿verdad? La acción de comprar, que es lo que buscan todas las empresas, por supuesto. Hablemos un poquito del proceso de posicionamiento de producto. Miren, este comprende básicamente identificar productos competidores. ¿Cuál es la marca que más se acerca a mí y que es la que puede ser competencia para mí? Por eso es que es tan importante a veces sacar fodas de nuestros productos y servicios, ¿verdad? O de nuestra empresa en general. Hay que identificar bien los atributos también, recoger información de una muestra de consumidores sobre sus percepciones de los atributos relevantes de cada producto. Y fíjense que en esta parte entra el tema de la investigación de mercado. Por ejemplo, lo que decía Mauricio. Mauricio decía que él en el ISCA la mayoría ocupaban las Naturas para hacer lo de ese curso en el que él estaba. Fíjense de que justamente porque es una de las marcas líderes, las otras marcas, y voy a referirme específicamente a la Chula, ellos hacen a cada rato investigación de mercado, a cada rato. Miren, hacen focus group, llaman a entrevistas, pasan encuestas, de todo lo que usted se puede imaginar. ¿Por qué? Porque saben que la marca líder es la otra, pues, y que aunque a veces ellos tienen el precio más bajo, no compiten todavía. Entonces, miren, hacen hasta para el cambio de imagen, que a mí hasta me sorprendió ese, porque a mí me invitaron a ese justamente, y raras veces invitan a un mercadólogo. Cuando hacen focus group, invitan a gente más neutra, que no tenga este ojo mercadológico, porque dicen que uno puede ser poco transparente, y eso que no sabían que la consumo un montón, pero sí me invitaron. Y una de las cosas que me dijeron es, mire, trate la manera de ser bien neutra, oye, no lo vaya a hacer tan mercadológico su opinión. Y me invitaron a un focus. Y fíjense que me asombró. Tenían obviamente su instrumento de preguntas y todo para recopilar todos esos datos, ¿verdad? Esas percepciones de los clientes. Pero lo que me asombró es que lo estaban haciendo porque querían hacer el cambio de imagen de la ranchera, del empaque de la ranchera. Y yo, ¿será que van a cambiar el empaque si todos los empaques de la salsa se parecen? Pero el empaque como tal no lo cambiaron, sino que lo que cambiaron fue el color. Por eso es que les digo que tan importante es la psicología del color en esto del marketing. Bueno, miren, el focus duró como 45 minutos a una hora, pero lo que les quiero decir es que el objetivo final era como ver si podían hacer ese cambio de color y que les funcionara a la hora de la venta. Y lo hicieron, ¿sabe? Después yo las vi en las tiendas y sí lo cambiaron. Antes era rojo y ahora es verde. Si ustedes se fijan, pueden próximamente, cuando vayan al súper, vayan y vean. Él es de las pocas que es verde, la salsa, o sea, toda la bolsa. Entonces usted sabe que esa es la Chula. Entonces la gente ya se está posicionando con ese color, con esa salsa específicamente, porque no hay nadie más que tenga su salsa, o sea, su bolsita verde. Y ahí todos son rojos, la mayoría. Entonces, obviamente, ¿verdad? Una de las preguntas es, ¿qué le dice a usted este arte, ¿verdad? Este color. Y ya pues la gente empieza, a mí me dice que ya es de día, a mí me dice que el producto es fresco, a mí me dice que todo es del campo, y la gente así. Entonces al ver todos esos comentarios positivos de lo que decía el color verde para el usuario, fue que quizás al final obtuvieron las respuestas que requerían y tomaron a bien cambiarle el color. Y se lo cambiaron, y se la jugaron porque se lo cambiaron. Y cuando digo se la jugaron es por lo que venimos hablando, ¿verdad? Que todos lo hacen del mismo color, en la misma forma para confundir. Entonces sí se la jugaban bien duro porque iba a ser probablemente podría ser un fracaso al mismo tiempo porque nadie identifica una bolsa verde o otra, para otra gente puede ser, eso me dice que es ácido, por decirles un ejemplo. Entonces se la jugaron y lo cambiaron y creía que les ha funcionado porque no han vuelto al empaque anterior. También determinar la cuota de cada producto que ocupa la mente de los consumidores, ¿verdad? Tenemos a veces una variedad de productos, pero ¿cuántos de esos ocupan en realidad el espacio que queremos en la mente del consumidor? Determinar la localización actual de cada producto en el espacio del producto también, determinar la combinación favorita de atributos de quienes constituyen los mercados objetivos, examinar la concordancia entre la posición de producto con los competidores, la posición del producto nuestro, la posición de un vector ideal y seleccionar, por supuesto, la posición óptima que necesitamos. Miren, hasta para el tema de la colocación de productos. ¿Por qué creen ustedes que existen las promotoras en los supermercados? Porque andan peleando los estantes, ¿verdad? Los espacios, que se vea lo suyo, y si se ve pelón, que pongan magia. Y hay una función específica. Incluso cuando usted va a un almacén, por ejemplo, ustedes yo creo que han tenido la oportunidad de ver Prado. Cuando ustedes van a una sucursal de Prado, usted va a ver que hay un papel amarillo con un plumón rojo escrito en precios. ¿Por qué creen ustedes que existe esto? A ver si a alguien se le viene algo en la mente. ¿Qué idea le da ver un rótulo amarillo con un plumón rojo, con un precio en color rojo en este cartel, digámoslo así? Porque la mayoría de carteles son amarillos con rojo, pero también manejan otro color de papel, pero el plumón es bien determinante. Francisco, vamos a ver, hay otro trabajo ahí, me va a decir Francisco. A ver, Francisco Alexis. ¿No se le oye? Francisco, lo escuchamos. No se oye. Tiene la palabra. No se le oye. Francisco, ¿va a opinar? ¿O le damos la palabra a alguien más? A ver, ¿qué se les ocurre? A ver si quiere opinar alguien más, porque no le funciona quizás el micrófono, Francisco. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? Veamos qué les dice esta parte. Un cartel amarillo, vamos a ver. Con plumón rojo. ¿Ya se han fijado o nunca lo han visto? Hola, hola. Hola, hoy sí le escuchamos. Oh, perdón. Buenas noches a todos. No sé si me equivoco, pero no sé si es liquidación de precios. Más o menos, no siempre. Fíjense que no siempre, y ahí es donde voy. No siempre. Ofertas de productos. ¿Cómo? Oferta de productos. Más o menos también. Es que sí y no, pero ya le voy a explicar por qué. Vamos a ver, Lesser. Bueno, yo aumentar en función de un experimento social que vi. Ajá. Y consistía en lo siguiente. En un parque sentaban a una señorita en vestido y la primera vez ella se sentaba con vestido blanco. Pues ella pasaba desapercibida. Nadie, digamos, buscaba enfocar donde ella estaba. Pero en la siguiente ocasión la sentaban con un vestido de color rojo. Entonces sí, la percepción cambiaba. Todo el mundo se fijaba en la señorita de vestido rojo, porque atraía mucho precisamente el color. Entonces me imagino que el objetivo del plumón es ese, un color rojo para que resalte y llame la atención. Correcto. Y fíjense de que lo que dice Francisco, sí, no, o sea, no solo lo ocupan para ofertas y promociones. Es ya un estándar, ¿saben? De Prado. Uno como por fuera sí, ¿verdad? Dice, ah, pues sí, como ha de ser oferta, ¿verdad? Porque normalmente, por ejemplo, en otros almacenes es como lo de viñeta amarilla tiene promoción o lo de viñeta roja tiene descuento, cosas así. Pero en el caso muy particular de esta compañía de Prado, ellos para todo ocupan el rojo y para todo ocupan el papel amarillo. Para, digamos, cuando hay unos precios más especiales es que ocupan el papel amarillo, pero cuando el precio, digamos, es como regular, sí ocupan el plumón rojo, pero a veces no en papel amarillo, sino que en papel blanco, azul, por decirle un ejemplo. Pero miren, yo me recuerdo que cuando yo llegué a esa empresa, a un proyecto, una de las cosas que me llamó la atención fue que todas las sucursales tienen el mismo tipo de plumón. No es que se me acabó el plumón y la gerente le va a decir, va a comprar o vaya al súper, no. Son requerimientos que le hacen a la parte de inventario y tienen que tener el mismo número de plumón, la misma marca de plumón, el mismo grosor de punta del plumón y todos, absolutamente todos los vendedores tienen que aprender a hacer los números con el mismo ancho que hacen el... Ustedes vayan y vean unas 3 sucursales y la mayoría está a la perfección milimetrado el número que han dibujado, porque les enseñan, y el que no puede no lo ponen a hacer carteles. Todos tienen que aprender a hacer el mismo número, para el cartel, tamaño, grosor, y aunque el plumón sea grueso, si tiene que llevar una doble línea, tiene que notarse, porque es un estándar. Incluso todos, si ustedes ven, entran a la derecha o a la izquierda, van a encontrar el mismo orden de producto. Si ustedes van a la de Metro, van a encontrar que por darles un ejemplo, ahorita no me acuerdo, pero van a encontrar, por ejemplo, que las motos están a la derecha y que las lavadoras, las refris y las cocinas están a la izquierda. Y que después el orden de los electrodomésticos pequeños van en el mismo orden, que las planchas, que las licuadoras, que las cafeteras, pero vayan y fíjense que es el mismo orden. Para eso hay una persona encargada en mercadeo solo de hacer eso absolutamente para todas las tiendas. Designan una que es para San Salvador, otra que es para Oriente y otra que es para Occidente, para hacer esa función específica de andar revisando que todos cumplan con ese estándar de orden, de números, de colores, todo específico. Vayan y fíjense la próxima vez. ¿Por qué? Porque tiene algo con el posicionamiento, tiene que ver con lo que quieren ellos transmitir a sus clientes. Eso es lo que pasa. Línea blanca, línea gris, línea negra, no sé qué. Todo eso es por un objetivo, o sea, tiene un fin, y es ese posicionamiento en la mente del consumidor. Ahora, hay que ver algunos aspectos adicionales que se deben de estudiar, como los elementos, digamos, comunes en una estrategia de posicionamiento y las bases de posicionamiento y el posicionamiento digital, que es el que tiene que ver ya con el marketing. Pero miren, incluso es que por eso les digo, yo nunca va a desaparecer lo tradicional, porque todo lo que hagamos en físico, en una sucursal, por ejemplo, todo repercute en las redes, porque las fotos que usted sube son de sus puntos de venta verídicos, físicos, de lo que realmente usted representa con su marca. Entonces, por ejemplo, en los elementos comunes, en una estrategia de posicionamiento, un buen posicionamiento debe ir de la mano de la diferenciación respecto a los competidores, buscando siempre la distinción y la parte original, a la vez que también evitamos una repetición y copia. No debemos dar lugar a equívocos, debe, digamos, servir para dar una imagen fiel sobre la naturaleza de la firma o de la organización y las virtudes únicas de mi producto. Todo lo relacionado con las estrategias de posicionamiento tienen que ser, digamos, perfectamente medibles desde el punto de vista económico, de cara a la búsqueda de la rentabilidad siempre. El posicionamiento en el marketing debe ser un sinónimo de creación de valor y nunca debe deteriorar la imagen de la empresa o su funcionamiento en el mercado. Por eso es que vamos a ver también la propuesta de valor. En cuanto a las bases de posicionamiento, miren, normalmente es bien común que las compañías tengan en cuenta una serie de elementos sobre las cuales van a contribuir o van a más bien construir una estrategia de mejora de posicionamiento, porque hay marcas que pues sí, no lo han logrado y quieren lograrlo, ¿verdad? Por ejemplo, como que usted me diga, ¿y la Coca-Cola estará posicionada? Por supuesto que está posicionada. Miren, todo el mundo sabe que la Coca-Cola es dañina, pero todos tomamos Coca-Cola. Ya van a ver en estas fiestas de diciembre, se acordarán de mí, que a cualquier lado que lleguen van a ver un litro de Coca-Cola. Si van a ver a la abuelita, un litro de Coca-Cola. Si van a ver a la vecina, un litro de Coca-Cola. Si van donde el compadre, un litro de Coca-Cola. Si lo llegan a visitar a usted y es traje, llevan Coca-Cola. O sea, siempre, porque así está posicionado, que en la fiesta se toma Coca-Cola. Y no importa que llevemos una Pepsi, pero vamos a llevar la Coca-Cola. Esa no va a faltar. Es más fácil que falte la Pepsi a que falte la Coca-Cola siempre en una reunión. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el posicionamiento. Y díganme cuáles son los anuncios que ocupa la Coca-Cola. En ningún anuncio venden. No venden el producto. ¿Qué es lo que vende la Coca-Cola cuando saca un anuncio? Y más en esa época de Navidad. ¿Qué vende? Vamos a ver. ¿Qué le vende? ¿Qué le vende? ¿Le venderá en realidad el líquido? Vende emociones. Emociones. Excelente, Alejandra. Muy bien. Emociones es lo que le vende la Coca-Cola. Le sacan un videíto en donde Santa está haciendo los juguetes, pero sale allá en el fondo una historia de un papá que pasa trabajando y no pasa la Navidad con su hijo, pero el hijo manda una carta a Santa y Santa le hace que su papá llegue a la Navidad. O sea, y que entonces, ¿qué vende? Emociones, que son fiestas familiares, que no sé qué, que no sé qué, pero eso es lo que vende, emoción. Y cualquier anuncio que la Coca-Cola saque lleva un mensaje de unión familiar, siempre. Y entonces, y todo, vea, porque sí, eso es lo que realmente vende y no está mal, porque no está mal, al contrario, le saben llegar al usuario, al consumidor de su producto y esa posición no se la va a quitar ninguna gaseosa oscura, ningún líquido oscuro le va a quitar la posición que tiene. Así lo logró, así lo tiene, es así, lo tiene ya posicionado. Entonces, en ese sentido es habitual que tengamos en cuenta factores como, por ejemplo, la antigüedad, ¿verdad? La historia de una marca, su importancia bajo el tejido económico, ¿verdad? De un territorio, su número de empleados, su nivel de liderazgo en el mercado en términos económicos o de innovación, o muy comúnmente el rango de precios de sus bienes, ¿verdad? Puchica, ellos, por más que le vayan subiendo un centavo, la gente no lo deja de comprar. Es decir, yo nunca he visto un escándalo porque la Coca-Cola le suba 5 centavos a su gaseosa. Nunca. Como cuando, por ejemplo, le subió 10 centavos el Chori. No, hombre, eso fue un relajo. ¿Sí o no? Y eso que el Chori está posicionado en hot dog aquí en el país. Pero eso fue un descontento total de toda la gente, que cómo era posible que este Chori desconsiderado. Y bueno, se hizo un escandalazo, pero no le vayan a subir a la Coca-Cola que nadie se da cuenta. Así de posicionada está la marca. El posicionamiento digital es el proceso por el que mediante técnicas y estrategias se sitúa una marca en el entorno ya de Internet. Entonces, ver entrada completa sobre el posicionamiento digital es súper mejor todavía. Existen dos tipos, ya medio hablamos de alguno, existen dos tipos de posicionamiento digital, el orgánico o SEO, que es el que no se paga, y el pagado o SEM, ¿verdad? Entonces ya sabemos y medio estudiamos ya que el SEO, cuanto mejor se realice esta tarea, más visibilidad tendremos en la web. ¿Por qué? Porque vamos a aparecer situados en una mejor posición en los buscadores por nuestra calidad. El SEM es pagado. Para conseguir este posicionamiento SEM ya es necesario hacer un desembolso económico y en los buscadores solemos ver este tipo de posicionamientos en las primeras o últimas o 2 o 3 posiciones, pero de las mejores, ¿verdad? Por lo mismo, porque es pagado, ¿verdad? Tiene como sus, digamos, sus ventajas también, ¿verdad? Entonces esto es importante que lo tomemos en cuenta. De ahí vamos a hablar un poco de la propuesta de valor. En esta parte de la propuesta de valor es lo que también nos ayuda a posicionarnos en la mente de un consumidor o de un cliente. En esta parte primero tenemos que preguntarnos qué es y cómo vamos a elaborar la propuesta perfecta para nuestros clientes. Entonces, una propuesta de valor es un recurso para transmitir de manera objetiva y directa las ventajas que una organización o que una empresa o que una marca puede aportar a sus clientes, ¿verdad? Mostrarle a sus clientes lo que la empresa puede ofrecer siempre es indispensable para involucrar a los clientes. Entonces la propuesta de valor relaciona los aspectos más destacados de la empresa y la posición también entre los consumidores, lo que siempre va a lograr mejorar su capacidad para resolver los problemas que ellos tengan, o sea, las necesidades que tenga el cliente. Entonces, todo esto se muestra en un contenido que sea transparente y que sea creativo. Un buen negocio exige, digamos, una serie de esfuerzos, planificación y principalmente un gran posicionamiento ante el mercado y el público, pero para eso necesitamos trabajar ordenadamente. Entonces, una parte clave de esto es precisamente la propuesta de valor, que es una herramienta ya estratégica que es simple, pero que tienen una alta capacidad de generar compromiso. O sea, realmente eso es lo que busca, generar compromiso, ese enganche en las personas, ¿verdad? Que se interesen en la empresa. Sin embargo, para tener este eficiente, digamos que sea esta parte eficiencia, se necesita estar también bien construida, ¿verdad? La propuesta. Definir esa buena propuesta de valor, digamos que es el primer paso para mostrar cómo puede nuestra empresa satisfacer a un cliente de nuestro nicho que sea de manera, pues, eficiente y también precisa, ¿verdad? Precisa es lo más importante. Ahora, ¿qué es entonces una propuesta de valor y cuáles son sus características? Bien, miren, en este caso, lo que les podría yo decir sobre esto es que, bueno, creo que el dibujito también habla mucho, pero también saber que es una práctica, ¿verdad? O sea, básicamente la propuesta de valor es una práctica que es original del marketing, que tiene como objetivo darle justamente al cliente una idea clara, una idea, digamos, concisa y transparente de cómo un negocio en particular puede ser relevante para él y sus necesidades. Entonces, desarrollar esta idea es uno de los pasos claves de cualquier estrategia de planificación. ¿Qué es lo que yo le voy a proponer al cliente que le va a dar valor al uso de mi marca? Entonces, es un error, por ejemplo, comenzar un nuevo negocio sin tener como este concepto bien formulado. ¿Qué estoy ofreciendo yo que dé valor que los otros no han hecho? Porque si hago más de lo mismo, no estoy ofreciendo nada de valor. Entonces, cada empresa se funda sobre la base de los pilares de, digamos, de actuación y de práctica ante el mercado y ante el público. Si la idea es innovar, pues no solo es hacer por hacer. Ah, es que como las pupusas se venden, voy a poner una pupusería, se imagina, si hay un montón acá en el país. Y obviamente se venden, pero ¿qué le doy yo de valor a mi pupusería que sea diferente a las demás? ¿Qué le doy yo de valor? Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre una marca, entre un negocio, entre una empresa. Estas ideas deben guiar la propuesta de valor y a partir de estas, el negocio va a ofrecer los productos o los servicios al público, ¿verdad? Pero algo como, vuelvo y repito, que represente algo diferente, pues, ¿verdad? Cuando se desarrolla la propuesta, se entiende qué es lo que va a ofrecer la empresa, por lo que es esencial que seamos transparentes en el contenido, ¿verdad? Que ofrezcamos realmente lo que vamos a vender y no que, ay, digamos esto porque al cliente se le dice de todo para ver si así nos prueba y después ahí vemos, pues, si va funcionando o no va funcionando. No, no es así. La propuesta de valor debe de estar bien fundada, bien creada y tiene que tener bien establecidos los objetivos para poder, digamos, precisamente cumplir con esa propuesta, ¿verdad? Cumplir con realmente hacer algo de verdad que dé valor. Ahora, acá también podemos hablar un poco de las características. Subir esto aquí, de las características de la propuesta de valor. O sea, el negocio debe ser exaltado y fortalecido, debe ser objetiva y también debe ser fácil de encontrar, ¿verdad? El negocio, cuando hablamos de que debe de ser exaltado y fortalecido en este tipo, digamos, de presentación, existe como una gran tendencia a fortalecer a la empresa frente al mercado, demostrando por qué deben de elegir la compañía o por qué deben de elegirnos a nosotros y no a la competencia. Por supuesto, ahí es donde vienen los atributos, ¿verdad? Adicionales que le vamos a ir poniendo como a nuestro servicio o a nuestro producto para, pues sí, que nos elijan a nosotros. Entonces, para destacar bien nuestro trabajo, tenemos que como poner bien, como, ¿cómo les explico? Como bien a la vista, lo que nos diferencia, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos que ser diferentes a otros participantes del mercado. Entonces, el cliente aquí desea saber por qué nuestro negocio debe de ser su elección y no por qué no elegir a los competidores, que es un error que cometemos muchos, que creemos que vamos a vender más hablando mal de la competencia. Y es al contrario, miren, entre más nos hablan mal de la competencia, más la queremos ir a probar, porque así somos los seres humanos, nos gusta llevar la contraria y no nos gusta sentir que nos manipulan, que es lo que nos pasa con lo de las redes sociales, pero cuando ya vemos el dilema de las redes sociales, uno conscientemente dice, ya no voy a usar las redes, ya no voy a dejar de verlo, una vez al día lo voy a revisar porque nos sentimos usados. Pero es por lo mismo, porque en parte sí, y porque también nos tocan como nuestra parte egocéntrica de que nosotros tenemos el control, ¿verdad? Así como cuando uno tiene una adicción, ¿verdad? Por licor, por cigarro, por lo que usted quiera, es lo mismo, o sea, es como, no, yo puedo controlar, dice, cuando no queremos aceptar, ah, pues lo mismo nos pasa con las redes sociales, ¿verdad? No, yo lo puedo controlar y lo que hablamos, no es que sean malas, el problema es el exceso. El exceso, o sea, todo lo que tiene exceso es malo siempre, no importa a qué nos refiramos, el trabajo, pasar leyendo, si lo hace con exceso, también puede ser un problema, pero, o sea, no, pero si leer nutre la mente, sí, pero hay que descansar, entonces todo lo que se hace con exceso es malo, no importa qué actividad sea, si usted la hace con exceso y no logra equilibrarlo, siempre va a ser algo malo. ¿verdad? Siempre. Entonces así pasa con nosotros, así pasa cuando hablamos de esto. Si nosotros queremos que que el cliente nos elija, que nosotros seamos su marca de preferencia aquí en el cerebro, nunca lo vamos a lograr hablando mal de la competencia. Solo eso les puedo decir, nunca. O sea, es que entre más usted le habla, usted le está metiendo aquí, ¿ve?, el nombre de la marca que es su competencia, porque usted le está diciendo. Entonces, ¿dónde se ha visto que la publicidad va a estar, cuando es digital, va a estar resaltando lo mal que hace otra empresa? Ninguna, porque ninguna es boba de decir, porque sabe que aquí le está metiendo, ¿ve?, el nombre, que es lo que muchos vendedores en la parte presencial y tradicional hacen. Le quieren que de Claro se cambie a Tigo y empiezan a hablar pestes de Claro. ¿Y qué es lo que hacen con eso? Posicionar la marca de Claro, porque están hablando, en lugar de hablar de Tigo. O sea, a usted le corresponde hablar de Tigo, porque usted quiere vender Tigo. Entonces diga Tigo, 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 Tigo. No diga, sí, pero es que nosotros como Tigo tenemos más señal. En cambio, Claro no. O sea, ¿para qué agregues en cambio Claro no? Usted le está diciendo, Claro, 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 no, hombre. Entonces ahí es donde cometemos esos errores. Lo importante es aquí reforzar cómo una empresa puede resolver el problema de su audiencia. Y hablando mal de la competencia no lo va a resolver. En este punto es bien esencial señalar brevemente la solución que nuestro cliente necesita, y también detallar la incomodidad o insatisfacción causada por el dolor del cliente. Miren, a partir de esto, entonces se debe demostrar la capacidad del producto o servicio para resolverle el problema y así brindar la satisfacción que el cliente está buscando. Los beneficios de lo que ofrece, la empresa debe ser destacado, ya que son las diferencias de nuestro negocio con la competencia. Entonces esas son las razones principales por las que el consumidor debe elegir a mi empresa y no a la de los competidores, porque yo le estoy demostrando que tengo atributos, ¿ya? Entonces yo le estoy demostrando con eso que nosotros somos los que somos competentes. Cuando dice que debe de ser objetiva y fácil de encontrar, mire, con el crecimiento de lo digital y especialmente de los e-commerce, la propuesta de valor ya se volvió un poquito más relevante para las empresas. Entonces al visitar un sitio, ya sea institucional o ya sea online, el consumidor busca comprender cómo puede ayudarlo esta empresa. Entonces, en ese momento, la propuesta de valor es un recurso que puede conquistar la continuidad o el abandono del usuario. Por eso es tan importante la creación de contenido. No es solo, voy a aprender marketing digital y ya. No, si es que el marketing digital ya lo hacemos, fíjense, todos, a tubo, a fuerza hemos aprendido. Pero lo importante aquí es saber desarrollar contenido. De nada sirve tener el sitio bien bonito si yo no pongo nada relevante que haga que el usuario esté ahí metido, y no que solo entre y me abandone rápido y se salga. Entonces, eso es lo que pasa, que hay que meternos también a aprender un poco de la elaboración de contenido. Miren, yo les recomiendo que cuando tengan una oportunidad, vean cursos de Community Manager y Social Media. Ahí van a ver un montón de cosas de lo que sirve también para hacer contenido. Otro punto que marca la diferencia también es la presentación, ¿verdad? Un diseño que sea interesante y la buena estructuración de la información, y las imágenes también aumentan como ese compromiso, ese enganche de la audiencia con nuestras páginas, con nuestras marcas, con nuestros sitios. Entonces el impacto que se genera, o que genera más bien este recurso, es relevante. Ya, esto es crucial para las marcas, para las empresas. Entonces, ¿por qué la propuesta de valor precisamente debe de ser accesible, bien visible, para que pueda ser fácil de encontrarla y de apreciarla, pero sobre todo la llamada a la acción, que vaya dirigida a eso, a que llame a la acción? Y es tan importante estudiar hasta para hacer contenido de la psicología de color, que es lo que les digo. No es solo hacer en la compu y estoy haciendo marketing digital. No, si detrás de todo eso viene una infinidad de teoría que le ayuda a entender hasta los colores que usted va a utilizar en su contenido, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente? A ver, de todo lo que les he dicho de la propuesta de valor, ¿por qué creen ustedes que la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente? A ver, ¿qué se les ocurre después de lo que esta licenciada les ha hablado? Vamos a ver. ¿Por qué debe ser centrada en el cliente? Ajá, vamos a ver quién opina. Solo yo estoy hablando. Yo no me aburro. Yo me puedo estar aquí toda la noche. A ver, ¿por qué? ¿Por qué la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente? La pregunta. Veamos, ¿quién quiere opinar? Alejandra, ¿quiere hablar? Vamos a ver, ¿quién quiere hablar? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente porque es como, digamos, la propuesta de valor tenemos que hacerla en base a lo que queremos, como sorprenderlo a él, al cliente, ¿vea? Entonces, obviamente, si no lo hacemos centrados en ellos, pues nunca vamos a poder ofrecerles lo que ellos verdaderamente esperan y así. Eso pienso yo. Sí, correcto. ¿Quién más? Vamos a ver. Gracias, Alejandra. Vamos a ver quién más quiere dar su opinión. Hoy los veo bien callados, hombre. Si es inicio de semana, agarren pila. A ver, ¿por qué la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente? Es la pregunta. Vamos a ver quién quiere dar su aporte. Vamos a ver, Mauricio. Yo considero, licenciada, de que la propuesta de valor se centra prácticamente en el cliente porque él es el consumidor. Por eso me imagino que se debe de ser un estudio de las necesidades del cliente, porque, o sea, a mí me puede gustar algo, pero al cliente le puede gustar otra cosa. Entonces, al final son ellos los consumidores. Y son ellos los que van a hacer que una empresa crezca o se estanque. Ok, eso. Excelente, excelente aporte, Mauricio. Imagínense, a mí me puede gustar una cosa, pero yo tengo que pensar en qué es lo que le gusta al cliente. Excelente. Vamos a ver, Héctor. Yo pienso que tal y como está en la lámina, bueno, y como dijo el compañero, ¿verdad? Lo que se busca es la satisfacción del cliente, pues porque él es el comprador, y al tener la satisfacción del cliente conlleva también fidelizarlo, lo cual nos va a dar rentabilidad a largo plazo. Exactamente, porque buscamos la rentabilidad también a largo plazo. Excelente. Miren, en esta parte, si este nivel, digamos, es alcanzado, ¿verdad? Lo que es la satisfacción que ustedes están mencionando, esto es lo que hace como aumentar las posibilidades de que el cliente realmente entienda por qué es que debe comprar en nuestro negocio. Entonces, una propuesta de valor con buenas posibilidades de crear compromiso, porque eso es lo que buscamos. Pero para crear compromiso tengo que conocer bien las necesidades del cliente para venderle lo que realmente quiere y no lo que a mí me gusta, ¿verdad? Yo creo que ya les he dicho, no sé si ya les he dicho, pero yo trabajé en un lugar en donde la encargada de compras para surtir las tiendas compraba a sus gustos y el producto pegado en las tiendas, no se vendía. Y mis vendedores bravos porque me decían, Liz, que eso no se vende, ¿por qué me mandan más y más y más de eso que no vendo? Cuando en realidad lo que yo vendo es esto, esto y esto, y porque si hay de este producto, porque en sistema está reflejado que hay y no nos mandan a nosotros y se quedan con todo allá en Oriente y en Occidente y aquí no nos mandan. Si no, ¿quién dice eso es feo? Me decían algunos vendedores, ese producto es horrible, mire, la gente no le gusta, lo ven grande, lo ven tosco, lo ven aquí porque vendíamos accesorios para celulares. Y miren, y era una cosa, una peleadera con mis vendedores y yo peleándome con la de compras. Y un día me dice, es que lo que pasa es que eso es lo que está de moda. Y yo, ¿de moda dónde? En China, me dice, y en Estados Unidos. Y yo, ¿y usted dónde vive, hija mía? Vivimos en El Salvador. O sea, ¿qué es lo que le gusta a la gente de El Salvador? Es lo que le tiene que importar. Levántese de esa silla, le decía yo, y salga a hacer campo. Miren, era una peleadera que a mí se me salía el indio y cuando a mí se me sale caigo mal. Y miren, me daba cólera porque yo era la supervisora de los puntos, a mí me estaban exigiendo las ventas y ella mandándonos el producto que a ella le gustaba y no lo que el cliente quería, como dice Mauricio. Entonces, el problema era que ella pasaba en el escritorio haciendo compras en línea. Miren, yo no digo que no se pueda, porque obviamente el producto es importado, pues, pero yo lo que le decía a ella era, está bien, pero salga a hacer una investigación de mercado. O sea, salga y averigüe, vaya a ver qué está haciendo la competencia, mande a un cliente un mystery shopping, algo, haga un focus group, invite a los clientes más frecuentes, platique con mis vendedores para que sepa lo que la gente pide. Y después de eso, entonces compre. Era lo que yo le decía. Entonces ella se enojaba porque yo le pasaba diciendo que ella bien galán pasaba en la silla con aire acondicionado, ¿me entiendes? Entonces yo decía, salga, y la ponía en evidencia con otras jefaturas, y eso ella no le gustaba. Entonces nos pasábamos dando, dime qué te diré, pero yo pensando en la necesidad del cliente, realmente, o sea, y en mis números, pues, porque yo no estaba cumpliendo las metas por eso. De verdad, Héctor, se lo juro. En la necesidad del cliente y en mis números, pues, y en mis vendedores, y a nosotros nos daban bonos, comisiones y todo ese rollo. Entonces la mujer bien brava conmigo, y creo que todavía me ha de recordar porque me le puse al brinco y me pasaba peleando con ella y la exponía enfrente de otros supervisores de zona que pensaban igual, pero no se atrevían a decirlo. Y además enfrente del jefe, del dueño y de los jefes comerciales, ¿verdad? Porque yo tenía mi jefatura y la gente de Oriente tenía la suya, entonces la exponía, hasta ellos se reían, porque decía, esta Glenda tan pelada, decían, de pelada no me bajaban, pero no me importaba, porque yo realmente estaba pensando en mis números, en mis ventas, en mis puntos de venta, en que a mí a finales de mes me pedían cuentas y yo no podía decir la de compras tiene la culpa. Nunca, nadie, ningún supervisor de ventas puede justificar sus malos números echando de la culpa a alguien. Y peor a esa que pasaba ahí encerrada en su oficina. Entonces ese es el problema. Entonces, cuando realmente tenemos un problema, el verdadero desafío es saber qué vamos a decir de la empresa, pero también saber cómo vamos a transmitir nuestro servicio o nuestro producto. Debe ser como lo suficientemente profundo como para mostrar, digamos, todas las formas de ventaja que tenemos en nuestro negocio para poder proporcionarle algo al cliente. Entonces, ¿por qué la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente? Porque tenemos que conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. Y miren, si este nivel es alcanzado, aumenta las posibilidades de que el cliente entienda por qué es que debe de comprar nuestro negocio. Entonces, ya sea que sean ventas de productos o en servicios, el consumidor siempre será como ese foco, ¿verdad? Después de todo, él es el que siempre disfruta de los beneficios, de los atributos y de las soluciones que nosotros como compañía le damos. Entonces, esto deja bien claro cómo la propuesta de valor debe tener esa orientación adecuada de cómo una herramienta se va a utilizar porque es indispensable. Entonces puede ser de repente un gran error pensar que los buenos productos son suficientes para ganarse a los clientes o que los más de moda son suficientes para ganarse a los clientes. Entonces ellos también quieren de repente una explicación más detallada para dar como ese próximo paso de seguridad y comprar. Entonces el consumidor digital, peor aún, ¿verdad? Porque como no lo está tocando, no lo está viendo, es una cosa más todavía trabajada en cuanto a conceptos y en cuanto a contenido se trata. Entonces es importante que le ayudemos a comprender nuestra propuesta de valor bien ejecutada, ¿verdad? Esto se va a volver mucho más relevante para un consumidor. Ahora, los elementos de valor para el consumidor, el impacto social, el cambio también de vida, el beneficio emocional, el beneficio funcional, esos son como los elementos de valor para el consumidor. Ay, perdón, aquí se los pongo. Digamos que estos son los elementos de valor para el consumidor. Sabemos realmente nosotros lo que a nuestro consumidor le importa. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Ya si los parámetros son tan extensos y tienen diferentes orígenes, hay que preguntarnos si realmente sabemos lo que al consumidor le importa para ver qué solución se le va a dar a su problema, ¿verdad? Ahora, frente a lo que busca el cliente potencial, el contenido debe de presentar con precisión de qué manera el producto o servicio va a ayudar al comprador. Sin embargo, una buena propuesta siempre va a contar con estos elementos que ustedes pueden ver en pantalla. Eso es importante. Ahora, ¿cuáles son los pilares de una propuesta de valor? La claridad, el lenguaje, la transparencia y la dirección. Y eso en los dos, en el marketing tradicional y también en el marketing digital, ¿verdad? En los dos nos va a funcionar esos pilares. Ahora, acá están, ¿verdad? Entonces, una propuesta de valor tiene estos parámetros fundamentales para tener un buen desempeño en el momento en que llega al consumidor. esto en su construcción tiene aspectos bien fundamentales y conceptuales, y por eso es que tenemos que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, si vendemos de repente unos tenis que sean para correr, debemos demostrarle al consumidor que va a encontrar exactamente el producto y la eficiencia que él está buscando para hacer este tipo de actividad. Cada uno de estos aspectos debe incluirse en la propuesta para que cuando sea leída o vista, incluso un video o algo que utilicemos de elemento para contenido, claramente comprenda que estos requisitos sí se han cumplido o sí se van a cumplir debidamente si compra nuestros tenis, por decirle algo. Entonces, al cumplir con estos requisitos ya podemos confirmar que nuestra propuesta de valor tiene una base sólida y que es capaz de provocar compromiso, ¿verdad?, en el cliente. Entonces, por eso es importante que tenga claridad. Cuanto más clara sea la propuesta, más fácil será transmitir el mensaje al consumidor. Es esencial que entienda la misión de nuestra empresa al ofrecer ese servicio o ese producto, ¿verdad? Por lo tanto, si vendemos tenis de alto rendimiento para personas a las que les gusta realmente hacer ejercicio o correr, es ideal centrarse en esa idea clara, ¿verdad? Que el lector realmente entienda nuestra propuesta, que tenga que no tenga que realizar ningún esfuerzo para comprender que sí somos su opción. La claridad es uno de los principales parámetros de un buen contenido de comunicación. En el caso de un texto comercial, la rápida comprensión del consumidor significa que la empresa tiene esa preocupación de ser directa y objetiva al hablar de sí misma. Apreciar este impacto inmediato y simplificarlo es bien importante. Vaya, por ejemplo, lo que decía Alejandra de las emociones de la Coca-Cola. Miren, estos ni hablan en los anuncios. No hablan y sí transmiten, es tan claro y no necesitan hablar. El lenguaje corporal es suficiente para que usted entienda el mensaje. Y la transparencia con la que es que este cumple con todos los pilares, estos anuncios cumplen con todos los pilares de la parte de la propuesta de valor, porque es que ni hablan, o sea, cuentan una historia sin contarla, sin hablar, sin decir una sola palabra, sin subtítulos, sin nada. Busquen un anuncio de la Coca-Cola, ya van a ver, mañana les voy a poner uno, por tiempo no se los pongo ahorita, pero yo tengo uno que es buenísimo y que les aseguro que cuando se los ponga van a ver que la historia, pues sí, se cuenta sola, pues. Así de claros son ellos con sus campañas. Eso es lo que deberíamos de buscar siempre que hacemos una propuesta de valor. Miren, el lenguaje, ¿verdad? Cada negocio trabaja con un público objetivo como bien definido, por eso es que estos de la Coca-Cola ni necesitan hablar. Entonces, lo que determina ese lenguaje que debe ser como específico de esa relación es el público al que yo voy, el mensaje que quiero decir, ya sea hablando o no hablando. Cuando sabemos con quién hablamos, naturalmente tenemos que comunicarnos de manera más adecuada y el lenguaje tiene un impacto directo en eso, pero no necesariamente tiene que ser hablando, puede ser supercorporal también. Al tener eso en cuenta, la empresa está como más cerca de su audiencia y con un enfoque más natural y apropiado. Entonces, en parte de la transparencia, la propuesta debe ser totalmente adecuada y basada en lo que hace la empresa. ¿Qué es lo que hace la empresa? Vende una bebida que en teoría une familias, está presente en las fiestas que todos celebramos en familia. Esa es la mayoría de cosas, ¿verdad? O si no, cuando son las Olimpiadas, el Mundial, cosas así, conciertos. Todo es para entretenimiento con amigos, con familia. Todo tiene que ver con no estar solo, pues todo. Todos los anuncios tienen que ver que siempre es bueno estar rodeado de gente y bla, bla. Entonces, esa transparencia con lo que le hace esta marca es precisamente porque sabe cuál es su público objetivo. Entonces es como un punto clave tener como esa sinceridad y esa objetividad al describir cómo los servicios o el producto puede ayudar al dolor de este público objetivo. La transparencia tiene un gran valor en la propuesta. Al darse cuenta de esto, el consumidor se siente más seguro y entiende que puede esperar exactamente lo que se describe en la propuesta de valor, ¿verdad? Y también la dirección, ¿verdad? La propuesta también debe dirigir al consumidor a lo que va a encontrar en el contacto con nuestra empresa. Esta, digamos que es la mejor manera de ser objetivo en ese contacto con la propuesta de valor, que a menudo puede ser como el primer contenido que esta persona consume en relación a nuestra empresa. Entonces es también en ese momento que el valor debe ser reforzado y destacado. Y para ello es que se muestran las diferenciales también con la competencia, ¿verdad? Entre ellos ya podemos destacar de repente envíos gratuitos, precios por debajo del mercado, grandes métodos de pago y variedad, una serie de otras ventajas que sean realmente valiosas, ¿verdad? Para el consumidor. Y para ir terminando este tema, cómo hacer una propuesta de valor impecable, ¿verdad? Lo importante de tener una propuesta de valor impecable siempre va a ser como ese título que vamos a usar, más cuando es en digital, en el contenido, el subtítulo, los bullet points, las imágenes y los bonus, ¿verdad? Que son las propuestas de valor interactivas. Cada uno de ellos, por supuesto, tiene su explicación, ¿verdad? Una buena propuesta de valor debe seguir una estructura estándar que debe de estar compuesta por estos elementos, ¿verdad? Y así nos ayuda como a reforzar la relevancia del contenido y ayuda también, por supuesto, a enriquecer la propuesta, ¿verdad? Miren, más cuando estamos hablando de que no vamos a pagar, ¿verdad? El tema del título es tan importante, digamos que es la parte principal de la propuesta. El título debe de ser breve, pero debe de aportar información sobre lo que hace la empresa en un máximo de 2 frases. Para enriquecerlo, las marcas a menudo usan frases impactantes que captan la atención del lector con una entonación ya sofisticada. Ahora, siguiendo con este ejemplo de los tenis, por ejemplo, este título debería de ser algo enfocado como los mejores tenis deportivos, para que tu rendimiento no tenga obstáculos, por decirle algo. Entonces el subtítulo ya es como la sección ya más donde la propuesta es más detallada. Entonces ya con información un poquito más específica sobre el negocio. En general ya lleva alrededor de 3 líneas y son suficientes, fíjense, para hablar más sobre lo que la empresa quiere hacer o a quién va dirigida también, ¿verdad? El producto y los beneficios que este le va a aportar. Entonces, si ya estamos hablando de tenis, hablemos del rendimiento, hablemos de todos los beneficios cuando corre uno, ¿verdad? Y ya va a depender directamente del tipo de tenis que usa, ¿verdad? Convertir esto en un impacto, pero que dé, digamos, ¿cómo les digo? Que dé ese llamado de acción, ¿verdad? Entonces, y cuando hablamos de los bullet points, este tiene el poder de captar la atención del lector, ya que se destaca como del resto del texto. Estos son temas en los que la empresa resalta los beneficios principales del producto, indicando cómo satisfacen las necesidades del consumidor. Y aquí, digamos que en este ejemplo podríamos hablar de repente de un precio que es inmejorable, ¿verdad? Que digamos, por supuesto que hay que resaltar la calidad de los zapatos, ¿verdad? O de los tenis de los que estemos hablando, con el mejor costo, ¿verdad? Beneficio del mercado, la comodidad que le va a dar al usuario, la mejor tecnología, por ejemplo, de absorción, de impactos, temas así, la garantía, por supuesto, de la marca, que tenga una que sea a largo plazo. Miren, estos, por ejemplo, Sportline, que venden zapatos, si algo los caracteriza de la competencia es que ellos tienen varias marcas, ¿verdad? Pero ellos están tan ordenados de su sucursal que su propuesta es tener como identificados en los estantes los diferentes tenis para las diferentes categorías de deportes y por los diferentes deportes. O sea, ahí hablemos de correr siempre. Si usted es un corredor principiante que va empezando, le dicen, estos son para usted. Si usted es un experto que ya anda en maratones, estos son para usted, le dicen. Pero si usted ya es otro, un pro que hace hasta Ironman, allá le dicen cuál. Y le dicen hasta cuál es más fácil de quitarse cuando se va, cuando se sube al de la bicicleta, se baja para correr, ¿ves? Y cuando usted camina saliendo del agua, hasta le dicen qué ropa ponerse y cuál quitarse, y que con la misma puede hacer la bicicleta cuando es Iron. Entonces, toda esa es una propuesta de valor que ellos están súper entrenados para poder explicarle a los clientes, ¿verdad? Entonces, en esa parte no podemos dejar de lado, por ejemplo, todo este tema de los bullet points. Ahí cuando hablamos de las imágenes, ¿verdad? El atractivo visual es de gran importancia cuando impulsamos campañas e información dentro de un sitio, de una página o de una red. Debemos usarla, digamos, para dar un poquito más de énfasis a la propuesta de valor, siempre ilustrando, por supuesto, la idea que se aborda en el contenido escrito. Lo importante es que refuerce el mensaje principal. Eso es lo que buscan las imágenes. Y a los bonus o propuestas de valor interactiva, pues aquí ya hay un formato un poquito más completo y original y todavía es para presentar el valor siempre del producto o servicio de una empresa, que ya son las páginas web interactivas, que son como los links adicionales que usted encuentra como en un blog, por decirle algo, y que como a usted le interesa hablar de deporte, le dice, ¿te interesará también? No sé qué, y le sale otro artículo ahí amarrado, digamos. Entonces ya es una propuesta de valor interactiva, pero es útil porque también hace que, pero obviamente es un link amarrado a su sitio, ¿verdad? No es que es un link de otro blog, sino que amarrado a su sitio, donde usted le puede incluir recursos al usuario de preguntas que le permitan como recolectar datos valiosos sobre lo que él quiere consumir o la propuesta, o la, digamos, sobre sus preferencias o las necesidades principales de este lector o de esta audiencia que nos visite, ¿verdad? Y así ya vamos a obtener como más datos para elegir también como el abordaje comercial perfecto en cada oportunidad de negocio. Siempre es bueno tener como esos bonos, ¿verdad? Que le llaman, para poder tener más interesado al cliente que anda visitando nuestro sitio, porque ese es el tema también, ¿verdad? Tener al cliente ahí, posicionado con nuestra propuesta de valor. Por eso es que estos temas van amarrados, estos dos van amarrados, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta al respecto sobre el posicionamiento? Voy a dejar de compartir, permítanme. ¿Preguntas? Bien, ya les voy a pasar la presentación. Déjenme ver si tengo el WhatsApp web abierto. Sí, aquí lo tengo. Para pasárselas ahorita, quiero ver. Ahí está ya, y vamos, quiero ver. Tenemos que ver mercados objetivos y segmentación. No creo que terminemos, pero por lo menos vamos a empezarlo. Solamente que antes de empezar esta parte, sí quizás voy a tomar asistencia para los que no estaban, para que no se me vaya a quedar nadie ahí. Sí, ay, espérenme. Me dicen presente, porfa, si no habían dicho ahí, quiero ver, Adelaida Noemí. Presente. Gracias. Brian Antoni. Brian Antoni Calderón Martínez. Me había parecido que sí vi a Brian por ahí. Sí, ahí está. Sí, estaba al inicio. Sí, ahí está todavía, ya lo vi. Quizás no le funciona el micrófono. Carlos Daniel Reyes. Ahí está Carlos. Sailly Maricel también por ahí la vi. Sailly, ahí está, sí, ¿verdad? Que me escribió. Ya no está Sailly. Puede ser. Sí, yo la vi. Ah, sí, ahí está. Ya la vi. Bien. Elías, Ernesto, Monterrosa. Emerson, Edgardo, Enrique. Eric, Mauricio, Otero. Presente, buenas noches. Eric, Vladimir Hernández Centeno. Buenas noches, presente. Buenas noches a los dos. Francisco Alexis, ahí estaba, yo me acuerdo que me puso cuando entró. Guillermo Antonio, sí, vea, va. Guillermo Antonio, no. Ruth Mariela Castillo Alfonso. Aquí estoy, presente. Ah, ya la vi. Silvia Marisol Villalta. Presente. Eso, ahí estaban los que me faltaban. Bien, ya está ahí guardado. Vaya, quiero ver quién más me puso aquí presente. Dice, ahí estamos. Recuerden que tienen que hacer el laboratorio número 3. Hoy no vayan a dejar de hacerlo. Mañana nos vemos siempre a la misma hora. Ya solo tenemos 20 minutitos. Vamos a tratar de abordar lo que se pueda. No sé por qué no me abre la presentación. Todo conspira en mi contra cuando ya no tenemos tiempo, estimados. Bien, hay que ver un poco sobre los mercados objetivos y la segmentación, porque también es importante conocer esa parte para poder también trabajar las estrategias y las propuestas de valor, ¿verdad? Porque si no, no hay forma de posicionarnos si no conocemos ni nuestro mercado objetivo. Entonces eso es importante que también lo consideremos, lo tomemos en cuenta. Entonces lo primero también es como conceptualizar qué son los mercados objetivos, ¿verdad? Este es aquel grupo de destinatarios al que va dirigido un producto o servicio concreto. En sus orígenes, los mercados objetivos eran grupos de individuos que se agruparon por edad, que se agrupaban por género o por perfil social. Entonces eso es importante y eso es algo que también tienen mucho las redes sociales, que las redes sociales ya tienen todo ese espacio para segmentar y todo, ¿verdad? Entonces, ok, gracias, ya leí, no los había leído. Entonces, esa es una de las ventajas que tienen las redes, que le ayuda también a segmentar más específico y detallado el mercado objetivo. Miren, que los mercados son considerados como conjuntos también de compradores, ¿verdad? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, que son los compradores potenciales y se tiene en cuenta el concepto también humano, ¿verdad? Además de que de todo lo que ustedes pueden ver ahí en la lámina. Entonces, los usuarios pueden tener de repente, si ya hablamos de usuarios, ya pueden tener diferentes perfiles de compradores, dependiendo de cómo realice también una compra o cuáles son como las decisiones que se tomen al respecto. Entonces, a veces también se utiliza como el perfil del cliente ideal, que es el buyer persona, que eso se mira en inbound marketing. Cuando tengan tiempo pueden llevar también ese curso. Y ahí se va como creando ese cliente ideal para conocer como el mercado objetivo de una empresa. Entonces, el principal motivo del uso de dicho mercado objetivo es poder dirigir las campañas de la manera que se quiere y así poder como darle más fuerza. Al conocer bien nuestra audiencia a la que vamos a vender nuestro producto, el mensaje es como más probable que aumente sus necesidades, ya sea de la eficacia que realmente necesitamos en nuestros sitios. Tener claro a quién va dirigido el producto ayuda mucho a la marca a incrementar el nivel de ventas, que es el que quiere, pues, y gracias a eso es posible como optimizar los recursos existentes, como tiempo y dinero, ¿verdad? Y elegir como los canales correctos de distribución, porque como conocemos bien quién es mi mercado, elijo correctamente dónde lo voy a distribuir, por decirle algo. Entonces, adaptar también nos permite adaptar el producto a las necesidades realmente del cliente, implantar de repente nuevas ideas del producto y sobre todo tener claro cuál es la demanda que realmente existe, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que el mercado objetivo versus el público objetivo, ¿verdad? Saber realmente si es lo mismo, si tiene alguna diferencia o por qué suena igual pero no se come igual, ¿verdad? O sea, hay que saber también esta parte y acá digamos de que desde el punto de vista del marketing y de la publicidad son dos conceptos que están muy relacionados y que por ello pueden provocar confusión, ya que no se trata de lo mismo. El público objetivo puede ser considerado un subgrupo dentro del mercado objetivo. Entonces, un ejemplo de mercado objetivo sería una tienda de ropa que vende ropa deportiva. Entonces, podemos establecer el mercado en gente que hace deporte. El público objetivo de esta tienda podría ser hombres de 20 a 40 años, deportistas y digamos que específicamente los runners, ¿ya? A los cuales ya va a ir dirigido las promociones y campañas de marketing. Entonces, el mercado objetivo es toda la tienda que vende ropa deportiva y que le quiere llegar a varias personas, pero el público objetivo ya va a ser cuando ya separo por categorías dentro de la misma tienda, ¿verdad? Eso es importante que lo tengamos diferenciado. Ahora, la diferencia entonces entre el mercado objetivo y potencial, aquí, la diferencia entre el mercado objetivo y potencial. Acá, digamos que el mercado objetivo es donde la empresa va a enfocar su esfuerzo de marketing, porque es ahí donde se encuentran sus consumidores. El mercado potencial ya hace referencia a esa parte del mercado al que se quiere alcanzar, o sea, al que todavía no le llegó, ¿verdad? Ya al que se quiere alcanzar, porque engloba a aquellos que tienen la capacidad de adquirir el producto, pero que actualmente no lo están haciendo. Ese es el potencial. Entonces, es un mercado al que aspiramos llegar, pero que aún no está así, o sea, aún no ha sucedido, usemos esa palabra. Ahora, los factores para determinar un mercado objetivo, los geográficos, la edad y también el sexo. En esta parte, digamos que son los principales factores que se deben de tomar en cuenta para determinar bien un mercado objetivo. Cuando hablamos de los geográficos, se toma en cuenta las regiones geográficas a la hora de determinar los productos o servicios que van a dirigirse, ¿verdad? O que van a ir dirigidos a estas regiones, y se elige también la ciudadanía que reside en estas regiones. Por ejemplo, los productos que se destinan a zonas más tropicales serán, por supuesto, más resistentes al calor, por decirles un ejemplo. Entonces, si nos vamos hablando de zonas geográficas. En la edad, este digamos que es un factor a tener en cuenta por los cambios de preferencias que tienen los consumidores a lo largo de su vida. Y ahora hay que tomar en cuenta el tema de las generaciones cuando hablamos de marketing digital. Por ejemplo, un adolescente de repente puede estar interesado en deportes de riesgo y un adulto en deportes más tranquilos, por ejemplo, la natación. Entonces, los productos irán orientados a este, digamos, factor, teniendo en cuenta estas dos claves de qué es lo que vendo yo para ver si le puedo llegar a los dos o solo a un público. Y el sexo, se puede optar por dividir el mercado objetivo por el sexo para orientar las campañas, depende del artículo que se publique, ¿verdad? O hacerlo de manera que resulte atractivo para ambos sexos. Por ejemplo, si hablamos de un producto como toallas sanitarias, obviamente que sabemos quién es el sector, ¿verdad? Quién es el público y todo. Pues y ahí ahora, si hablamos de edad, no hombre, hoy comienzan desde los 8 añitos, ¿verdad? Y dejamos de, bueno, las mujeres dejan de ser público allá por los 40 y algo, ¿verdad? 45, otros se tardan más, otras menos, y así, pero está bien determinado el tema ahí, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo un perfume también orientado a la mujer, pero que cause atención también en el hombre, ahí puede ir para los dos, porque es un posible, digamos, regalo de valor que puede hacerle un hombre a una mujer, etc. Todo eso se tiene que determinar bien. Y está también el tema de las ventajas, de definir bien el mercado objetivo. En esta parte, el ámbito del marketing establece el mercado objetivo, o más bien establecer el mercado objetivo viene siendo como una parte estratégica o digamos importante o tarea clave, ¿verdad? Y esencial para poder elaborar bien un plan estratégico que sea adaptado a los consumidores y transmitir también la propuesta de valor. Entonces, en el campo de la publicidad, un mercado objetivo definido permite ser un poquito más eficiente y efectivo cuando se realizan campañas buenas y que la selección de medios sea correcta y crear vínculos con el público también, ¿verdad? Entonces, alguna de esas ventajas de, digamos, de hacer una correcta definición del mercado objetivo es que podemos tener optimización de los recursos, segmentación del mercado, adaptación de los productos y creación de nuevos y determinación de la demanda potencial. Entonces, en la optimización de recursos, pues la elección de los medios de comunicación, distribución y promoción adecuados para comercializar los productos que sean de manera eficaz, ¿verdad? En el mercado, la segmentación del mercado, el público objetivo quedará perfectamente localizado en cuanto a características culturales y de consumo puntuales. Adaptación de los productos y creación de nuevos permite conocer la oferta y la demanda del mercado y cómo afectan el negocio. Y en la determinación de la demanda potencial permite identificar si realmente existe una demanda de nuestros productos y además qué tipo de personas estarían dispuestas a iniciar el proceso de compra, ¿verdad? O adquirirlo. Entonces todo eso es importante también, pero sí son ventajas tener bien definido el mercado objetivo. ¿Cómo lo podemos definir? El mercado objetivo en nuestra empresa, la segmentación del mercado, la selección del mercado objetivo y también el posicionamiento del producto del que hemos venido hablando. Así podríamos de repente definir bien el mercado objetivo de nuestra empresa. Ahora, digamos que aquí esos tres pasos son fundamentales para poder establecer bien el mercado. Ahora veamos un poquito rápido la segmentación. En este punto, miren, este viene como un subtema del mercado objetivo, ¿verdad? Sí, es importante que no lo dejemos de estudiar porque sí va amarrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un segmento de mercado? Está formado, dice, por un grupo de consumidores que van a compartir una serie de necesidades comunes que los van a diferenciar de otros segmentos, es decir, que van a responder del mismo modo, de una forma muy similar a las acciones del marketing que hagamos. El objetivo, por lo tanto, será identificar esos segmentos y tratar de ofrecerles una propuesta adaptada a sus necesidades. Entonces, por eso es que es importante, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo, que hay que andar en la calle, pues, investigando. No podemos dejar de ir a la calle a conocer realmente mi segmento. Entonces, ¿qué características debe tener un segmento de mercado? Miren, este debe de ser medible, ¿verdad? Entonces, antes de que veamos estos tipos de segmentación de mercado, hay que saber que existen, más bien, hay que saber, entender en cuanto a una serie de características que debemos de cumplir. Y entonces ahí es donde deben de ser medibles. Debemos de poder medir el tamaño de cada uno de los segmentos, de lo contrario no podremos determinar a cuántas personas nos estamos dirigiendo. También tendríamos que poder analizar el poder adquisitivo y las diferentes características de cada perfil. Por eso es que también es importante conocer bien el segmento, porque esto del tema del poder adquisitivo es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque crudamente hablando, así son los negocios. ¿Lo puede pagar o no lo puede pagar? Yo siempre he pensado que productos caros no hay. Y no hay productos baratos tampoco. Es decir, solo hay productos que sí podemos pagar y productos que no podemos pagar. Yo estoy yendo a un seminario, fíjense, de la universidad, donde yo soy alumna, y nos decían este sábado, en uno de los casos que estábamos estudiando, nos decía, era de un spa súper famoso en Estados Unidos y tiene varias cosas, pero los precios son súper altos, o sea, son unos estándares exageradamente altos, que por decirle un ejemplo, 3 noches en el spa cuestan $15,000, pero se imaginarán el tipo de spa, vea. Entonces, decía el docente que estaba dando la ponencia, sí, eso es carísimo, decía. Ay, yo me choca cuando me dicen algo así, porque yo digo que no hay nada caro. O sea, si existe un spa de ese nivel es porque hay un público que lo puede pagar. O sea, hay un mercado objetivo. O claramente no soy yo, claramente no es él, pero eso no quiere decir que el precio sea caro. El precio es alto, que es diferente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer bien ese publiquito, ese segmentito chiquito al que yo me estoy dirigiendo. O sea, obviamente, probablemente, casi seguramente, de aquí del país nadie podría irse 3 noches. Bueno, ¿cómo no? Más de alguno podrá, ¿verdad? De los altos ejecutivos ya sabemos dónde pertenecen. Pero lo que les digo es que el público, o sea, no, aquí habrá un 1%, o sea, acaso que puede usar eso, pero no está en este país su grupo selecto de personas que pueden usar ese spa. ¿Por qué? Porque claramente es para personas adineradas, ¿ya? Pero caro no es, porque para ellos no ha de ser caro. Para ellos es como un pelo un gato, ¿verdad? Le quitan un pelo un gato. Como que a mí me quiten $1. Ni me voy a hacer más pobre ni más rica, ¿verdad? Entonces, no es que sea por el poder adquisitivo de este grupo, que obviamente sí saben de cuántas personas son, ¿verdad? Está ahí. O sea, sí hay un selecto grupo de personas que lo pueden pagar. De momento que tienen un montón de sucursales, como 5, pero son exclusivamente para gente adinerada. Entonces, el poder adquisitivo en ese tipo de negocio, en ese sector, en ese rubro económico, en esa actividad económica, sí es medible porque ya saben para qué, cuánta gente es, ¿ya? O sea, ya saben cuál es su grupo, por lo mismo, porque los precios son altísimos. Entonces ya saben bien ellos cómo es. Accesible. De nada nos sirve identificar un segmento rentable si no vamos a tener los recursos necesarios para poder atenderlos de una forma eficaz. Sustanciales, los segmentos de mercado también deben de ser lo suficientemente grandes como para que sean rentables. Accionables, y miren, en este sustanciales me voy a detener, deben de ser, fíjense, lo suficientemente grandes como para que sean rentables. ¿Qué pasa si en este spa realmente tienen un grupo muy pequeño? Puchica, se va a ir a pique. Y miren, y les digo porque el caso que estaba, ese caso lo estábamos estudiando particularmente porque no tienen, o sea, no logran la lealtad de parte de sus clientes y estaban con un 18% o 25% de lealtad y el otro 75% llegan, se van, ya no vuelven a ir. Y como es para gente adinerada, no se pueden dar ese lujo, ¿verdad? De que la gente no llegue. Entonces, si su grupo ya está identificado como más o menos medianamente grande ni pequeño, es importante que, pues si no es tan grande como queremos, pero no es tan pequeño como para hacernos desaparecer, por lo menos hay que tratar la manera de que lo que ya identificamos sea rentable, pero para que sea rentable debemos de mantener a la gente y no que solo lleguen una noche y ya no vuelvan a llegar, porque este no es solo un spa, o sea, también como su rubro era como el tema de la salud y la sanación, entonces tiene un montón de servicios, montones de servicios dentro del negocio. Miren, investiguenlo, se llama Canyon Ranch, se llama el spa, para que vean de lo que hablo. Accionables, es decir, que podamos hacer una estrategia de marketing que nos permita atacar a cada uno de los segmentos. Esa es otra, ¿verdad? Que tiene que ser de verdad accionable. Y para cerrar, porque ya vamos a terminar con el tiempo, ¿qué es la segmentación entonces de mercado? Podríamos entenderlo como un proceso de dividir el mercado en grupos más pequeños que comparten características en común y que además, en base a esas diferencias, cada grupo puede necesitar productos o estrategias de marketing diferenciadas. A estos grupos se les puede también llamar segmentos. ¿Cuál es la diferencia entre mercado meta y segmento de mercado? Lo que hace la segmentación es dividir un pastel en diferentes trozos, mientras que el mercado meta o mercado objetivo va a ser la parte del trozo del pastel que nosotros nos vamos a comer prácticamente, o sea, la empresa va a acaparar. Objetivos de la segmentación de mercado. El principal objetivo ya consiste en segmentar el mercado para poder dirigir las acciones de marketing a un público con unas variables comunes. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que estamos pensando cómo hacer una campaña en Facebook y dudamos cómo segmentar el público objetivo. Entonces, para ello, antes vamos a analizar las diferentes variables de segmentación para conocer gustos, para conocer intereses y motivaciones de nuestro cliente ideal. Y aquí es donde vuelve a aparecer el buyer persona, ¿verdad? Que de verdad lo vemos en el otro curso, pero ojalá que nos podamos ver por ahí. Miren, por temas de tiempo, nos vamos acá en la lámina 14 para que anoten. Y mañana vamos a dar continuidad. Mañana empezamos en las 15, ya nos faltan poquitas, ¿ves? Y de ahí nos pasamos a tema nuevo. Esta todavía no se la voy a compartir para que terminemos de verla. En la 14 nos quedamos. En la 14 nos quedamos. Y aquí les comparto en el chat de aquí el nombre del spa que les digo para que curiosen ahí en el sitio web. Así se llama. ¿Ve? Y así pueden ver ustedes qué tipo de segmentos es para ese tipo de lugares, ¿verdad? Pero como les digo, ¿verdad? Caro no es. Es solo no lo podemos pagar. Por lo menos yo no puedo. No soy parte de ese segmento ni lo voy a hacer nunca, ¿verdad? O bueno, quien quita, ¿verdad? Y me gane la lotería algún día. Bien, ¿hay preguntas hasta aquí? Preguntas, estimados participantes. Ya es noche, ya me durmieron, no se me duerman. Bien, levántenme la mano si todo ha quedado claro hasta el momento. Por lo menos para saber si están despiertos. Eso, pues sí, todavía están despiertos, ya con ganas de irse a dormir. Bien, excelente, estimados. Nos vamos a quedar hasta aquí y nos vemos mañana siempre a las 10:10. Pasen feliz noche, váyanse a descansar, agarren pila para mañana. Y muchas gracias por estar compartiendo siempre estas 2 horas, ¿verdad? Se cuidan. Feliz noche. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches.